Lo que me estás hablando claramente es una entrada irregular y esa entrada irregular está claramente indicada en la página del gobierno de Canadá. Es decir, que sí existe y el gobierno, hasta el primer ministro, ha mencionado que las personas de manera irregular pueden entrar por el camino Roxham, donde se les atiende, que digamos, no es la puerta de la casa. La puerta de la casa es entrada regular, donde está la frontera, dice Custom Immigration, ahí está la puerta. Entonces, cuando alguien se mete por la veredita, pero no, ¿por qué tiene que hacer? El gobierno que ahí se dice, pues porque no tiene familiares. Claramente anuncia que si usted no tiene familiares, usted está, mismo los que están en Estados Unidos, quieren venir porque tienen un temor de su vida o de su familia, pueden llegar y presentarse de manera irregular. Eso no lo promuevo yo, está ahí puesto por el gobierno de Canadá. Y el gobierno ya dijo claramente, vamos a permitir y abrir la frontera paulatinamente. Y ya comenzó. Próxima semana comienza aquí ya a abrirse la frontera para los residentes y ciudadanos canadienses que pueden ir y venir a Estados Unidos a condición de que tengan una prueba. El gobierno ya dijo, la prueba es por el momento que tengan una prueba, que tengas que ya te diviste las dos dosis de vacunación. Ya pueden moverse, ¿eh? Ya puede haber turismo entre Estados Unidos y Canadá. Hasta iba bien. Ah, pero pues yo no soy ni canadiense ni americano. Ah, bueno, pues entonces, pues con paciencia, porque los que son visitantes de que va a abrir, los turistas canadienses, ya dijo, en la aplicación de ArrivaCamp, la aplicación donde tú vas a decir que hiciste tus exámenes y que todo está bien, dice el gobierno, vas a aplicar y vas a meterle a esa aplicación tu prueba de vacunación. Ah, ok, pero no va, todavía no, ¿cuándo va a entrar eso? No lo sabemos, pero ya va a venir. En unas semanas van a decir, ¿para cuándo va a ser eso, alpaca? Entonces, bueno, ya, okay, ya los canadienses, los turistas, pero yo tampoco soy turista, me voy a traer un avisado, porque no tengo visa, claramente no estoy diciendo. Bueno, en ese caso, alpaca, el gobierno tiene que hacer un mecanismo de cómo a estas personas voy a hacer el control sanitario. No sabemos, es que le voy a pedir un pasaporte, tu aplicación arriba campus, no, porque no tienes tú ninguna aplicación en línea con el gobierno canadiense. Por el momento, lo que sí sabemos es que la frontera se está abriendo paulatinamente. Ahora, es que los que vienen a pedir refugio van a circular libremente. No sé cómo lo va a hacer el gobierno canadiense, alpaca, y vamos a tener que tener un poquito más de paciencia. Entonces, eso es lo que, por eso es que pasa hoy, pues no hay manera de circulación hasta que no abran la frontera y se sepa cómo va a ser el control sanitario.